Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo las diferencias con el manga de los cuatro capítulos finales de Dozankōgaku wa Namara Menkō y mi opinión de los mismos. Antes de comenzar debo aclarar ciertos puntos, sobre todo para los nuevos que lleguen a este video. Los links tanto del manga como del cover del opening en español que use en el video, siempre estarán en la descripción. Este tipo de videos son a base de mi opinión, y las diferencias son las más resaltantes, ya que si resalto hasta la más mínima diferencia el video se haría muy largo. Claro, esto último solo aplica para los animes que tienen muchas diferencias y escenas omitidas. Para los animes que son muy fieles al manga, es posible que resalte todas las diferencias, también es posible que me falte o me equivoque en alguna diferencia. Si esto pasa, les agradecería que me lo dijeran en los comentarios. Tengan en cuenta que yo no estoy al día con el manga, por lo que por favor no hagan spoilers en los comentarios. Estos vídeos los hago sin saber qué pasa después en la historia. Pensé que estaba claro por mi opinión, pero lo aclaro por si acaso. Esto no solo lo digo por mí, sino también por aquellos que ven el vídeo en los mismos términos que los míos. Por cierto, el canal ya tiene Patreon, por si pueden apoyarme por allá, cuesta $1 el mes, y les da acceso anticipado a algunos vídeos de YouTube, saludos y agradecimientos en los vídeos, participación en votaciones y próximamente contenido exclusivo. El link lo tendrán en la descripción. Aclarado esto, comencemos. Tu bella sonrisa resplandece como el sol, derritiendo las calles bajo cero. Los latidos van aumentando. El capítulo 9 adaptó los capítulos 21.5, 22 y el 24 del manga. La primera escena antes del opening, donde hablan sobre el día blanco y el chico los escucha, es una escena original del anime. Las escenas de Tsubasa con su abuela es original del anime. Matsuo dándole chocolate también a Kino es original del anime. En la misma escena, el anime omitió el tema del cumpleaños de Tsubasa. Matsuo se lo pregunta para agradecerle su ayuda con un gran regalo. Ambas chicas al escuchar la fecha quedan pensativas. Tsubasa recibiendo el mensaje de Matsuo es original del anime. La explicación sobre cómo pescar y Matsuo diciéndole a Tsubasa que haga el agujero es original del anime. Lo de Tsubasa enfermo, en el manga se da en el día de su cumpleaños, el cual acordaron celebrarlo todos juntos en la casa de Tsubasa. El anime omitió una escena en la que Akino dudaba sobre ir con cierta ropa, hasta que recibe una llamada de Matsuo que le informa lo de Tsubasa enfermo. Natsukawa enterándose y dándole algo a Tsubasa para que se sienta mejor es original del anime. En el manga la abuela solo le cuenta que ella vino y le trajo eso. En el anime Fuyuki le da un caramelo, en el manga es una bebida amarga. Fuyuki dice que seguro es su culpa por insistirle en que siga pescando, en el manga dice que es su culpa porque le ayudó a quitar la nieve, actividad que hicieron en un capítulo que el anime no adaptó, lo mismo con estas escenas en el baño juntos. Si llego a hablar del manga en el canal, no duden que les traeré los capítulos que el anime omitió. Tu bella sonrisa resplandece como el sol, derritiendo las calles bajo cero. Los latidos van aumentando. El capítulo 10 adaptó del capítulo 25 al 27 del manga. En esta escena Fuyuki no dice nada, en el manga dice que alivio, por el tema de que sigan estando en la misma clase. Vemos como Tsubasa y Fuyuki hacen sus deberes como delegados, en el manga antes de eso llevaban unas sillas mientras bajaban escaleras. Cuando de pronto a Fuyuki se le desprende su bra, por lo que Tsubasa tiene que abrocharlo, lo hace todo nervioso, para que al final caiga en cuenta que solo tenía que cargar sus sillas para que lo haga ella misma. Tsubasa hablando del clima y dándose cuenta que Fuyuki parece triste a pesar que hace poco bromeaba es original del anime. En el manga Fuyuki le dice sobre que le dé un día de la Golden Week justo después que la profesora se fue. Antes de que jugaran, en el manga comentan que al final celebraron el cumpleaños de Tsubasa simplemente en la escuela, pero él está feliz porque le hicieron algo. También hay una escena que omitieron donde se le nota la ropa interior a Akino. En la misma escena, el anime omitió una conversación acerca del juego, donde Akino le propone que se casen en el juego para obtener algunos beneficios. Esto pone nervioso a Tsubasa, y aunque a través del teléfono no lo parezca, Akino estaba igual o peor. Se casan e incluso se besan en el juego, pero en la escuela no pueden verse a la cara de lo avergonzados que están. Luego de esa escena llega Fuyuki, lo que lo hace pensar a Tsubasa en lo que pasó hace poco. Tu bella sonrisa resplandece como el sol, derritiendo las calles bajo cero. Los latidos van aumentando. El capítulo 11 adaptó del capítulo 29 al 31.10 del manga. Del 31.10 se adaptó pocas escenas.
Fuyuki maquillándose es original del anime. La escena que recuerda a la primera vez en que Tsubasa le dijo linda a Fuyuki es original del anime. En el manga la escena pasa de Fuyuki durmiendo a cuando ya bajaron. La imagen de Tsubasa viejo y Fuyuki aún hermosa es original del anime. La escena de Natsukawa y su encuentro con el padre Tsubasa es original del anime. Tsubasa tomándole foto a Fuyuki comiendo helado es original del anime. Después de que se diera cuenta que no debió dar esa respuesta, Tsubasa trata de decirle algo a Fuyuki, pero esta lo interrumpe con lo de que se va al extranjero. En el manga él nunca intenta decirle algo más. El abrazo en el anime se da por iniciativa de Tsubasa. En el manga sucede porque Fuyuki se acerca al ver que su helado se estaba derritiendo. Tu bella sonrisa resplandece como el sol, derritiendo las calles bajo cero. Los latidos van aumentando. El capítulo 12 adaptó del capítulo 31.10 al 32.20 del manga. Después del abrazo ninguno de los dos dice nada. En el manga Tsubasa se disculpa por si se sintió incómoda, algo que ella niega. Tsubasa pensando sobre que quizás será la última vez que vea a Fuyuki es original del anime. La escena de Natsukawa, la de Akino con sus amigas y la conversación con Fuyuki, son originales del anime. En el capítulo pasado Fuyuki puso como su foto de perfil la foto que les tomó la pareja de ancianos. En el manga ella lo quita al día siguiente y Tsubasa se da cuenta. Las palabras de Tsubasa sobre lo feliz que es y lo increíble que lo ha pasado gracias a ella son originales del anime. En el manga una de las primeras cosas que le pregunta es cuánto tiempo pasará fuera de Hokkaido. En la misma escena, el anime omitió una escena en la que Fuyuki dice que le iba a contar el tiempo en que se iba pero no tuvo la oportunidad. En la despedida, en el manga la madre de Fuyuki sonríe al ver la escena. Tu bella sonrisa resplandece como el sol, derritiendo las calles bajo cero. Los latidos van aumentando. Vaya rusada se metieron en los últimos capítulos, es increíble, se saltaron dos capítulos, y la cantidad de cambios no es ni normal. Felizmente no los mencioné todos. Obviamente no sé si los capítulos que se saltaron son importantes, ya que ni lo leí por si acaso, solo pasé y miré algunas imágenes. Por lo que sé un capítulo es de Natsukawa y el otro de Fuyuki jugando con nieve creo. Pero el problema no es ese, sino el bait que volvieron a meter en estos capítulos. En el vídeo pasado ya mencioné que la relación de Tsubasa y Natsukawa al final no llegó a ningún lado, ni siquiera hubo celos de parte de Fuyuki, algo sumamente decepcionante para mí. Por lo que todas esas escenas de Fuyuki triste por no pasar tiempo con Tsubasa se convirtió en relleno. El punto es que ahora hicieron algo parecido. Mostraron durante los capítulos 9, 10 y 11 a Fuyuki preocupada, seria y rara por momentos, con frases que delataban su situación, sobre todo cuando menciona lo de su sueño. Todo se centró en ella, para que todo llegue a su clímax en el capítulo 11, el mejor capítulo sin duda para mí. La escena final es hermosa, el soundtrack ayudó mucho en eso, fue tanto así que de verdad sentí pena por Tsubasa, sobre todo cuando él sintió que respondió mal a la pregunta de cómo los verán las demás personas. Ya que si hubiera dicho otra cosa, quizás Fuyuki no se hubiera ido, eso fue lo que pensé en ese momento, un momento totalmente agridulce y triste. Para que al final solo se vaya por 2 semanas, tremendo bait el que metieron, ni el manga fue tan descarado, y nuevamente desaprovechan una buenísima oportunidad para hacer la historia mucho más interesante. Ya lo hicieron con el tema de la abuela, a la cual no le gusta mucho las personas con personalidad como Fuyuki. Pudo dar problemas reales a la amistad de Tsubasa y los demás, pero al final solo se limitó a crear una problemática que fue solucionada sin tensión ni sorpresa, ya que la mejor de la escuela le enseñó a Tsubasa. Los celos de Fuyuki al ver a Tsubasa con otra chica es otro ejemplo. Sé muy bien que en ese momento Fuyuki recién se estaba enterando de sus sentimientos, pero no deja de ser decepcionante. Y ahora terminamos con esto. Lo siento pero solo puedo decir que la trama se fue hasta el piso. Vaya manera de desperdiciar oportunidades. Sé muy bien que para Fuyuki es más complicado lo de su viaje ya que es la primera vez que lo hace, y como vimos está acostumbrada a pasarla bien todos los días. Pero no había necesidad de ocultárselo a Tsubasa y crear drama innecesario, me hace pensar que todo eso fue un guionazo para que Tsubasa mostrara más de sus sentimientos y sea más valiente, algo que casi lo logra pero Fuyuki lo interrumpe. Al final no sirvió de nada ya que su relación sigue igual. Bueno, Fuyuki ya debe haberse dado cuenta que está enamorada, pero no hacía falta todas esas escenas para llegar a esa conclusión. Aún con estos problemas, sigo considerando el capítulo 11 el mejor, solo por la escena del final que fue muy bien hecha y dirigida. Felizmente con los personajes lo hicieron mejor. Akino, Natsukawa y Miyuki son grandes ejemplos,
Tsubasa no tuvo realmente un gran cambio, pero tampoco es que lo hayan malogrado. Incluso este bit del último capítulo tuvo algo bueno, y eso es el cómo Furuyuki quiere mejorar, situación que se estuvo construyendo desde que le fue mal en los exámenes. Por eso digo que por el tema de personajes lo hicieron bien. Según el postcrédito, Furuyuki regresa súper rápido. Quiero creer que eso es una escena que pasará mucho más adelante, y que si hay una posible segunda temporada, esta empezará con Furuyuki fuera de Hokkaido por al menos 3 capítulos. Ya que me parece otra muy buena oportunidad para mejorar la relación de Tsubasa con Akino y Natsukawa, ambas están enamoradas del prota, sobre todo Akino, por lo que me parece muy estúpido no aprovechar ese tiempo en que Furuyuki está fuera, para desarrollar mejor su relación. A menos que quieran que Furuyuki no tenga competencia, algo ridículo ya que hicieron que Akino se enamore de él, y si no hacen nada con eso vaya desperdicio sería, como la mayoría de cosas en los últimos capítulos de esta temporada. Sinceramente no le tengo mucha fe a la historia, pero bueno, esa ha sido mi opinión, algo dura respecto a los primeros capítulos, pero es que en serio no me gustó lo que hicieron con la trama en los últimos capítulos, incluso con lo bien que le hicieron con los personajes, no lo compensa del todo. Sobre las diferencias con el manga, esta vez hubieron 7 cosas de las que hablar, empezaré por lo que el anime hizo mejor que el manga. Como ya dije, la escena que más me gustó es la de cuando Furuyuki le dice que se irá al extranjero. En temas de dirección supera con creces al manga, en especial hay 2 aspectos que lo hacen ver más claro. El primero es que en el anime Tsubasa trata de retractarse de lo que dijo, que seguramente los ven como amigos, esto porque él sintió que estaba cometiendo un error, lo pudo ver claramente en la cara de Furuyuki. Sin embargo, en el manga ni siquiera intenta retractarse por su cobardía. Lo segundo es el abrazo voluntario. Si bien en ambos formatos el abrazo se lo da Tsubasa por su propia voluntad, en el manga es Furuyuki quien se acerca por el tema del helado, algo que el anime arregló poniendo la escena del helado minutos atrás. Lo tercero que hizo bien el anime es la conversación de Akino con Furuyuki, en concreto las palabras de esta última. Como ya dije antes, lo que hace bien este anime y manga son los personajes, y este crecimiento que quiere tener Furuyuki es un claro ejemplo, por lo que ella misma diciéndoselo a Akino me parece una escena muy buena. Por último tenemos las palabras de Tsubasa, fueron muy lindas para él, momento que él creía que estaba viviendo. Sí, al final todo se malogra con que volverá en 2 semanas, pero tampoco le quita mucho crédito a como dijo lo bien que la pasó con Furuyuki. Ahora pasemos con lo que el manga hizo mejor. Lo primero es la escena de Akino y Tsubasa casándose en el juego. Algo muy obvio es que Akino está enamorada, y si no hacen nada con eso sería un desperdicio otra vez, lo que dejaría todo el tema de sus sentimientos como relleno. Que tenga oportunidad contra Furuyuki es otra historia. Pero el anime, al ser tan apresurado en los últimos capítulos, decidió no adaptar esta escena, algo que sí espero de una segunda temporada. Lo segundo es la escena donde Furuyuki le dice a Tsubasa que no se sintió incómoda con el abrazo que le dio, me pareció muy bonito y refuerza su relación, lástima que el anime decidió no animarlo. Por último, el manga tiene más consideración con Tsubasa al poner a Furuyuki diciendo que si pensaba decirle que solo sería por 2 semanas, pero al llorar no pudo hacerlo seguramente. Es un detalle pero deja un poco mejor a Furuyuki. Como pueden ver el anime gana por un punto, la diferencia es bastante poca en cuestión de adaptación, ya que si hablara de la dirección de la escena y el opening que fue cantado por lo que creo que es una versión animada del cantante, el anime tendría más puntos. Pero díganme ustedes, ¿qué les parecieron estos 4 últimos capítulos? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos de YouTube, si les gustó el video les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Kilef666 y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.